Empezamos hoy con Pedro Pablo Kuczynski. Adelante. Ya quedó. Esto es Perú Decide. La imagen que tiene mucha gente, y eso tiene que ver con lo que los detractores de Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, gringo. O sea, hay que, gente que piensa que Pedro Pablo Kuczynski nació, no sé, en Wisconsin, ¿no? ¿Dónde nació Pedro Pablo Kuczynski? No, yo nací en Lima, en la avenida Angamos. La clínica Delgado, la vieja clínica Delgado. Y luego pasamos un par de años aquí. Tu papá era alemán de origen polaco, tu mamá era francesa. Así es. ¿Y qué hacían en el Perú? O sea, ¿cómo llegaron al Perú? No son americanos ni remotamente. O sea, gringos no son. No. Mi padre estaba en Brasil, trabajó en la vacuna contra la fiebre amarilla y después perdió su cátedra en la Universidad de Berlín, donde él enseñaba a raíz de la llegada de Hitler, y decidió regresar. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Mi padre era médico del Servicio de Salud Pública y estaba dedicado a la investigación y cura de enfermedades tropicales. Y entre ellas estaba la lepra. Tenía su principal asilo a unos 300 kilómetros de aquí al este, en un lugar llamado San Pablo. Llegó mi papá y todo el mundo estaba en jaulas. ¡Qué horror! Y mi padre hizo tumbar las jaulas. Dijo: aquí necesitamos un esquema nuevo, ¿no? Tu papá no vivía en Lima, tu papá iba y venía. Iba y venía hasta el golpe del 48, cuando perdió su trabajo y terminó en la cárcel. Entonces, cuando salió de la cárcel a fines del 49... abrió un consultorio en Camaná 615. ¿En Lima? En Lima, en el centro de Lima, que se dedicó mucho a gente que venía de provincias. Y él los trataba gratis, la mayoría de ellos. Ahora, tus padres se preocuparon por darte una educación de calidad. Es decir, el colegio Markham era un colegio inglés recién fundado, no, recién hecho y muy exigente, ¿no? Sí, así es. Y después me mandaron a un colegio tipo militar en Inglaterra para prepararme para entrar a la Universidad de Oxford. ¿Y quién pagaba tu universidad? No, en Oxford tuve una beca, entonces de ahí me fui a hacer un posgrado en Estados Unidos. Obviamente con una beca, porque no tenía la plata. Yo entré al Banco Mundial con 22 años. ¡Qué increíble! Uno a los 22 años entra al Banco Mundial de portapliegos. Bueno, ¿no? Yo entré de cuy para experimentar si un joven podía trabajar ahí. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Ya. ¿Qué tal? No puedo apostar por usted. Ya. La capacidad que tienes. Por acá caminaba PPK con pantalón corto. Claro. ¿Ah? Y lo que recuerdo era el mono que teníamos en la casa. Que era un mono no chiquito, un mono grande. Una maquizapa. Sí, algo así, que le había sido entrenado para traerle su aperitivo a mi papá. Era su barman. Sí. O sea, ¿trabajaste en el Banco Mundial cuántos años? Casi 6. Y regresé al Perú a fines del 66, al Banco Central. ¿Y tú tenías cuánto? ¿28 años? 28 años. Pero igual eras un mocoso, ¿no? Y eso se terminó con el gobierno militar. Un año, casi 2 años después de ingresar ahí, hay el golpe. Tú cumples años el 3 de octubre. Exacto. Y ese día se produce el golpe y Velasco te llama. Que venga el jefe del Banco Central, ¿no? Y llega el mocoso de PPK. Llegó un chico que en el ejército sería teniente, pues, ¿no? Y preguntó: ¿a dónde está la plata? La oferta mala. ¿Qué plata? Le digo, mi general. Me dice: la plata que trajo Ulloa. Le digo, mi general. Me dice: la plata que trajo Ulloa. Porque Ulloa, que tenía grandes ambiciones políticas,
yo lo había ayudado a hacer la refinanciación de la deuda, o sea, a postergar los pagos. Y él regresó de Europa conmigo en el aeropuerto, dijo, traigo 800 millones de dólares, lo que era una fortuna en esa época, era el equivalente de todas las exportaciones. Claro, pero traigo, lo decía en sentido figurado, en claro, sentido que tenemos no. líneas de crédito. Traigo, ¿no? Velasco pensó que había 800 millones de dólares guardados en algún lado. En la bóveda del banco. Me hicieron abrir la bóveda, ¿no? Y yo no sabía abrir la bóveda. Ahora, cuando empezó el gobierno militar, empezó una nueva etapa en tu vida también. Claro. Tuviste que irte del Perú. Me fui porque... Además tuvieron que salir por la frontera, ¿es verdad eso? Bueno, es que teníamos orden de captura. Todos los que habían sido gerentes del Banco Central desde los años 20 fueron acusados de regalarle los dólares a la IPC. La IPC en esa época era el exportador más grande del Perú. Los procesaron. Los procesaron. Pero ganaron el juicio al final. Sí, ganamos. Durante el propio gobierno de Velasco, ¿no? No, lo ganamos al final del gobierno de Velasco, pero Velasco destituyó la Corte Suprema por ese fallo. O sea, la Corte falló a favor de ustedes y entonces los destituyeron. Los disolvió. Los disolvió y empezamos de nuevo. Y en el 78, en el gobierno de Morales, Bermúdez, ahí ganamos definitivamente el juicio, ¿no? Pero para eso, en el camino, tú tuviste que salir por la frontera. Con Carlos Rodríguez Pastor salimos los dos, caminando. Un trote que tomó 15 días. Tú te fuiste a Estados Unidos, viviste allá, ¿cuántos años después de, durante el gobierno militar? Viví todo el gobierno militar ahí. O sea, lo... Y regresé en el 79 cuando Belaunde empezó su campaña para regresar y ganó la elección por una vasta mayoría. Claro. Y me pidió que yo fuera su ministro de Energía y Minas. ¿Por qué? Porque yo era el jefe de minería de Alcoa, la compañía de aluminio, y había estado trabajando en África construyendo una mina inmensa de bauxita. Bauxita es la materia prima del aluminio. ¿Pero eso qué significó para ti en términos personales? Porque... Ah, no, no, ahí tuve que dejar, o sea, todo. Es como que ganabas esto y trabajando de, y en la mina de bauxita nada. Y venir a trabajar por esto. Por 500 soles. Me vine aquí por 2 años y medio hasta que ya no tenía plata porque me había gastado todos los ahorros. Y después ya el sendero estaba muy fuerte también, ¿no? Bueno, pero de ahí te saliste del gobierno y te volviste a la empresa privada. Ahí volví pues a Nueva York, ya se había acabado la cosa minera, entonces trabajé en banca de inversión y yo me dediqué a mercados emergentes. O sea, la primera emisión de acciones en China, el primer fondo en Taiwán, el primer fondo en Corea, eso lo hice yo. Ahora, escúchame, tú naces en el Perú, en Lima, ya. En la clínica Delgado. Tu viejo es alemán, tu mamá es francesa, ¿cómo así tú terminas gringo? O sea, ¿cómo terminas con un pasaporte? Lo que pasa es que si trabajas en Estados Unidos necesitas un permiso de trabajo que se llama una tarjeta verde. Claro, la green card. Lo que me pasó a mí es que después de 25 años de green card, que lo mantuve, por ejemplo, cuando regresé al Perú, me dijo la migra, oye, este green card ya tiene muchos años, tienes que tomar el pasaporte si no te vas. Y eso me pasó en el 99, entonces ahí me dieron un pasaporte americano que yo acepté porque yo estaba trabajando ahí. Aquí hay que tener cuidado de no sacarse la cresta. Mira esto. Hay un montón de gente que no tiene agua. El desagüe no existe, va al río. Mira esto. ¿No? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido, a ver. No, Pepe. Yo tengo dos de esos. Sí. Que se llama Winston. Winston. Y dicen que lo han bautizado Perú, pero eso es falso. Pedro Pablo, primero, ¿cómo es posible esto? Hemos atravesado así un callejón de pobreza. Basural. Y es la capital de la región que le dio el caucho y el petróleo al Perú. Miles de millones de dólares. Bueno, lo que pasa decenas es que de miles. No ha habido buenos gobiernos y se han abandonado las cosas que había que hacer. 25 años de crecimiento económico, poco menos que nos condecoran tus amigos del Banco Mundial y del Fondo Monetario, pero mira cómo estamos. Bueno, lo que pasa es que en el Perú no hay políticas públicas, los gobiernos quieren ganar las elecciones, prometen cualquier cosa y después vienen y el periodo más próspero en las exportaciones fue el de Alan García y la economía creció mucho, pero no se distribuyó suficiente en cosas fundamentales como agua y salud. La gente tiene la imagen de que PPK es un técnico. Alguna gente dice ya, lo que hay que hacer en el Perú es ganar las elecciones y encargarle al Ministerio de Economía a PPK que sabe lo que hay que hacer. Ya, pero yo no ¿por voy qué a esa volver? Decisión de... Yo ya he sido ministro de Economía dos veces. Yo creo que lo que necesita el Perú es gente técnica, profesional, con valores, no gente oportunista que quiere llegar ahí y después irse y sin haber dejado gran cosa permanente. Alguna gente sostiene PPK es el candidato de los empresarios, de los ricos, de las transnacionales. Eso es mentira. Yo solo he trabajado para una transnacional hace 45 años. Esos son cuentos y más cuentos. Ahora, no está muy viejo Pedro Pablo, como dicen tú. ¿Cuántos años tienes, Pedro Pablo? No, yo tengo 7'7". 7'7". Pero tengo los valores de alguien de 27. Yo diría que lo importante son los valores y la experiencia. ¿Estás listo? Estoy totalmente listo. Pedro Pablo Kuczynski, desde Iquitos. Un saludo aquí desde el río Itaya. Esta ha sido nuestra secuencia Perú Decide, que ustedes verán todos los domingos acá en Punto Final.